Buenos días o buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar. Eh, si les parece, como primer tema vamos a completar las autoridades de esta comisión. Cuando nombramos, faltaban dos, eh, designar a dos secretarías, así que vamos a poner en consideración eh, la designación primero de las dos secretarías que faltan. Eh, Daniel. ...vacante, vamos a, a proponer eh, a la doctora María Luisa Montoto, eh, que es diputada por Santiago del Estero, es una reconocida médica oftalmóloga y lidera una familia de profesionales de la especialidad, concejal por la ciudad de La Banda y directora del Hospital Monovalente de la capital santiagueña casi tres décadas. Cirujana ocular, pionera en el trasplante de córneas en el NOA, y directora fundadora del primer banco de córneas en el interior del país para la misma región. Es voluntaria en el programa Cascos Blancos de la Cancillería Argentina y miembro permanente del Club de Leones Internacional en temas de medicina ocular y en la articulación de acciones internacionales como el programa Seed First, First en este particular. Así que, doctora. No sé si acepta formalmente le invitamos. Primero, perdón doctora, ah, primero, primero vamos a someterlo a consideración si es por la afirmativa. ¿Todos de acuerdo? Ahora sí, si acepta la doctora. Sí, acepto con agrado, con responsabilidad y muy agradecida por ustedes por esta nominación porque es un tiempo nuevo donde la salud ha tomado el prestigio que de alguna manera necesitaba nuestra comunidad. Esto es lo que nos ha llevado la pandemia a darle el verdadero valor de lo que significa la salud. La salud no es solamente estar sanos, es cómo vivimos, eh, cómo nosotros tenemos acceso a una salida con nuestra familia, con nuestros hijos, a las necesidades básicas insatisfechas. La salud es mucho, es todo, y nosotros como miembros de la Comisión de Salud en este tiempo tenemos la prioridad de hablar para nuestra comunidad y decirles que estamos presentes. Eh, la pandemia ha puesto en valor a esta comisión, la pandemia ha puesto en valor lo que significa la salud, que era algo que de alguna manera estaba en los últimos tiempos un poco caído. Y lo tomo con mucha responsabilidad porque de verdad se ha puesto en valor a lo que significa esta comisión para un país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora la última secretaría que nos quedaba. Bueno, vamos a proponer a la doctora Rosana Elena Chala. Es doctora en medicina por la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en educación médica, especialista en tocoginecología, endocrinología y medicina reproductiva, diplomada en la dirección y diplomada en la dirección de sistemas de salud. Fue ministra de Salud Pública en Tucumán entre 2015 y 2021. Es directora del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes, mejor dicho, lo fue entre 2003 y 2015. Rosana también es profesora titular de la Cátedra de Ginecología de la Universidad Nacional de Tucumán, miembro del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y miembro de la Sociedad Europea de Reproducción Humana. También se desempeñó como presidenta de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Tucumán entre 2000 y 2002 y es autora de múltiples trabajos de investigación en temas de salud. Bueno, muchísimas gracias. Eh, sometemos a consideración la propuesta. ¿Todos de acuerdo? Bueno, ¿acepta Roxana? Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias a toda la Comisión de Salud. Gracias a Mónica y Daniel por la presentación. Agradezco la postulación y asumo el compromiso con toda la experiencia, más de 32 años de experiencia en la salud pública y en la salud privada, pero sobre todo con una gran responsabilidad. Eh, sabemos todos los que estamos acá de alguna u otra manera la importancia que tienen las políticas públicas en la salud de las personas y creo que este va a ser un espacio de consenso para que podamos construir leyes innovadoras, leyes que incorporen a la tecnología para el bien y el bienestar de toda la, de toda la gente. Así que confío en esto y además tenemos que tener en cuenta que esta comisión también es, de, es una comisión de acción social. Por lo tanto, vamos a trabajar en leyes que tengan que ver con los determinantes de la salud, que sabemos que son las causas por las cuales enferma nuestra gente. Por otro lado, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para hablar que la crisis, que la crisis climática es la crisis sanitaria. Así que estoy seguro también que vamos a trabajar mucho para evitar que tantas personas mueran por el cambio climático en el mundo. Y también que tantas personas, que el 90% de las personas de este mundo eh, respiramos aire contaminado por la combustión de, los, de todo lo que son los combustibles fósiles. Así que yo tengo un gran compromiso también con esto del cambio climático y estoy segura que ustedes también lo van a tener. Así que vamos a trabajar en leyes que puedan este, mejorar y, y podamos... Eh, trabajar desde el primer día en esta temática que impacta directamente la salud de las personas. Eh, también creo que es importante, como lo venimos haciendo en distintas en distintas leyes, el trabajo con las asociaciones civiles, con la ciudadanía, con los jóvenes para construir las mejores leyes que tengan que ver con las prioridades en salud en cada región. Por eso creo en el federalismo también, porque cada región, cada provincia tiene su, tiene su impronta en cuanto a cómo se desarrolla la salud o cuáles son las patologías prevalentes. Y nosotros vamos a escuchar a cada una de estas provincias, de las 24 provincias, para poder eh, así elaborar proyectos que tengan que ver con beneficiar a todas. Así que creo en esta comisión totalmente, voy a trabajar con total responsabilidad y dedicación y muchas gracias por el cargo de secretario. Bueno, muchísimas gracias, le damos la bienvenida a ambas y bueno, eh, queda constituida las autoridades de la comisión. Si les parece, pasamos al temario, un temario que todos tienen y todas tienen, ha sido visto... Por eh, eh, gran cantidad de asesores. Quiero decirle que me asombra, esta comisión tiene 65 asesores y asesoras, así que, bueno, estamos muy bien asesorados, porque todos y todas queremos que, que estos temas se, se trabajen con mucha responsabilidad. Eh, el primer tema es el tema de cuidados paliativos, es el expediente 0100-S-2020, eh, del 15, del 10, del 2020. Este proyecto que asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidado paliativo en sus distintas modalidades en el ámbito público y privado y de la seguridad social y el acompañamiento de familia, la verdad que viene con sanción unánime del Senado. Es decir, que estamos tratando eh, un un dictamen que vino, un despacho que vino del Senado, que fue además aprobado el 15 de octubre del 2020 por unanimidad y que eh, fue eh, con los proyectos iniciales de FIAT y eh, García Larramburu, es decir, de UCR y del Frente de Todos. La verdad que es un proyecto muy importante, creo que todos lo han mirado. Eh, avanza y mucho en lo que es cuidados paliativos y también vamos a poner a la vista el proyecto de la diputada Sofía Brambilla que, que nos ha acercado el proyecto que también había presentado de, de cuidados paliativos. Yo eh, no sé si alguien quiere hacer alguna apreciación y aclaración. Eh, creo que es un gran proyecto eh, y que, bueno, no solo nuestros asesores y asesoras han estado de acuerdo, sino en el diálogo que he tenido con los diputados y diputadas, creo que todos coincidimos que es un gran avance y esperamos que cuanto antes lo podamos aprobar. ¿Alguien quiere participar? Qué tal, buenas tardes a todos, a todas. No en el mismo sentido que la presidenta de la comisión decir de la importancia de que estemos tratando hoy aquí este proyecto. Realmente ya hace muchos años que venimos peleando en esta cámara para que este proyecto se haga realidad. Eh, se encuentra presente en la sala, que apenas se enteró que íbamos a discutir este tema, el doctor Mario Pecheni, que es miembro de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida del CONICET y vicepresidente de la Asociación de Científicos CONICET. Manda también su apoyo a la doctora Jacob, que es justamente la coordinadora de, de, del, del área de cuidados de derechos. Y realmente este es un proyecto. Este, el, el, que el, el, el cuidado para aquellas personas que viven una enfermedad limitante o amenazante es un derecho, por lo tanto, el Estado lo tiene que garantizar. Y lo tiene que garantizar de manera integral, teniendo en cuenta sus historias de vida, teniendo en cuenta este, a sus familias y la red de cuidados que eso necesita. Esta ley realmente, la unión de estos dos proyectos de ley, es muy, muy completa. Este, se ocupa también del tema de, no solo de los medicamentos, sino de, los, de las técnicas, de los tratamientos y de las personas, en la formación de las personas que tienen que cuidar, sean familias, sean los cuidadores comunitarios, sea el primer este, paso del sistema de salud, la atención primaria. Realmente es un proyecto muy completo que, que nos lo debemos, que se lo debemos a la sociedad y todos aquellos que vimos. Este, fundamentalmente en la pandemia, porque creo que hay un punto donde con la enfermedad todos nos, nos, nos relacionamos más a partir de la pandemia. ¿no? Y yo una de las primeras cosas que le dije a la doctora Fein cuando, cuando asumió, le digo, tenemos que tratar eutanasia. Y ella me dice, no, antes tenemos que tratar paliativos. Y la verdad que tiene razón, tenemos que, que trabajar cuidados paliativos, así que me alegra mucho que en, en esta este, comisión estemos por dictaminarlo. Gracias. Gracias, diputada. Sí. Buenas tardes. Eh, muy contenta de que estemos tratando este proyecto. Hace un par de años había presentado en esta línea un programa nacional de cuidados paliativos que surgió gracias a Dios. No me había tocado a mí vivirlo, no tan de cerca, pero conversando con la fundación Natalie Flexer, estábamos hablando de los niños con, con enfermedades oncológicas y, y me hizo notar ese momento tan terrible en la vida de las personas cuando se acerca a ese final. Eh, no solo para el paciente, sino para las familias que tienen que acompañar ese proceso que nada, realmente conmueve y, y se entiende lo difícil que es, así que que el Estado esté dando una respuesta en materia de formación y acompañamiento al personal de salud, a los profesionales, no solo para el paciente, sino también para las familias. Es fundamental y es un área que creo que hasta el momento no se había cubierto y me parece que en buena hora festejo que, que estemos tratando este proyecto. Así que muchísimas gracias y bueno, ya lo, lo aprobaremos. Gracias. Sí, eh, primero buenos días a todos y a todas. Eh, a mí me parece que hay que... Tratar en la medida del escrito del proyecto de tener este, la posibilidad de que sea amplio en dos puntos que yo he marcado. Uno tiene que ver con, si bien el concepto general es el alivio del sufrimiento del paciente, eh, cómo está escrito el tema de la evidencia científica. Y hay dos versiones, no sé cuál es la que queda definitivamente, pero eh, me parece que la versión que habla sobre la evidencia científica disponible, me parece que quizás sería la más amplia, porque si no hay todavía hoy por hoy hay muchos pacientes que están con terapéuticas para aliviar el sufrimiento, que todavía no tienen una evidencia científica eh, aseverada y comprobada. Voy a dar el caso del aceite de cannabis que se está utilizando mucho, sobre todo en cáncer y en cáncer de próstata, pero todavía no hay una evidencia certificada. Sin embargo, hay muchos pacientes que han presentado gran mejoría en su tratamiento. Me parece que el escrito, si no ponemos como la disponible, en medio que nos entrampa en el proyecto. Esa sería una de las observaciones. La segunda está planteada en el artículo este, número 7 de la cobertura, donde especifica las obras sociales prepaga, pero también habla, por ejemplo, del personal del Congreso de la Nación, del personal de las universidades, en realidad me parece que debería ser amplia también y poner toda la cobertura obligatoria, tanto para entidades privadas y públicas. Punto, me parece que eso es más abarcativo, porque por ahí si nombras a uno y no nombras a otro, eh, medio como que es dirigido y me parece que debería ser lo más amplio posible, que todo el mundo tenga la accesibilidad a la cobertura tanto en la medicina pública como en los sistemas de cobertura pública como en los sistemas privados. Serían las dos observaciones que me parece que hay que hacer. Gracias, diputado. Diputada Carriz. Sí, eh, buenos días o no, buenas tardes. Eh, ya estamos en pasada el mediodía. Eh, no, también celebrar que lleguemos a este dictamen. La verdad que ha sido un, un gran trabajo de la política, de las asociaciones, y decir también que mmm, no es que esta ley es el primer paso, sino es el punto de llegada de muchísimas experiencias. Hay 10 provincias que tienen eh, regulación específicas sobre cuidados paliativos y también el Estado venía avanzando en un ciclo de resoluciones, de modo que la ley lo que viene a hacer es nacionalizar. Eh, un, un sistema de cuidados que estaba fragmentado en el país, de modo que iguala derechos y, y a partir de ahí podemos exigir, hay muchísimas disposiciones en el dictamen, al menos el que leí yo, de que tiene también un capítulo que evalúa, evalúa este obviamente la implementación de, de, de cuidados paliativos en todo el país. Así que yo lo celebro. Eh, y también, sí, voy a tomar un poco, la, la eh, recoger lo, lo que dijo la, la diputada Brauer, también creo que esto abre la puerta para temas que por ahí son dificultosos, creo que es interesante que podamos hacer jornadas, esto es una, una inquietud que la dejo planteada por el tema de eutanasia, hay dos proyectos, son interpartidarios los dos, tal vez sería bueno empezar a, a tener informativas para abordar temas difíciles, pero creo que cuidados paliativos abre esta, esta, la puerta hacia este derecho humano que es también elegir el modo en que uno puede morir. De modo que creo que sería bueno y saludable empezar a hacer informativas que nos, nos traigan especialistas para, para hacer un debate cuidado sobre temas difíciles, pero que también la sociedad está demandando. Gracias. Gracias, diputada. Sí, sí buenas tardes. No soy parte de la comisión, pero es un tema que tenía especial interés. En el día de ayer me entrevisté con quien está a cargo del sector de cuidados palativos en mi ciudad San Martín de los Andes, la doctora Vicky Rey, porque obviamente como está en el tema sabía que se iba a tratar eh, el despacho que ya me había pedido en el proceso anterior y yo había podido hablar con Pablo Yelden, que estaba a cargo de la comisión para ver si podía impulsar y bueno, no, pudo, no se logró tratar en comisión pero creo que es una herramienta más que importante para todos los médicos, enfermeras, psicólogos que, que tratan este tema, porque entiendo yo y veo, en, por lo menos en la provincia de Neuquén, que no tiene el espacio que este, eh, que este servicio presta a aquellos que ellos están pasando por un momento difícil en, eh, de enfermedades terminales. Es más, en San Martín los Andes está por inaugurar un hospital de grandes dimensiones, un hospital nuevo, eh, moderno, se va a inaugurar ahora a fin de año y, y quizá esté en pleno funcionamiento en marzo, pero no tiene ningún espacio eh, pensado para paliativos. En la localidad hay un servicio paliativo con dos médicos, tres enfermeros, psicólogos y personal, y solo se le asignó por presión de esta doctora. Una, una salita como para que pueda llevar sus funciones. En Neuquén Capital, en el Castro Rendón, principal hospital de la provincia, un conglomerado de 500.000 habitantes, también hace años, no sé si mejoró, había un médico y un enfermero para tratar paliativos. Con lo cual que entiendo que esta ley va a ser una herramienta, así lo están esperando, por lo menos eh, esta médica, ayer tuve la entrevista, Va a ser una herramienta que le dé la posibilidad para que tengan este lugar tan necesario y este servicio tan necesario para todos los pacientes y también para la familia que pasa por estos momentos porque la gente que se ocupa de paliativos no solo atiende al paciente, sino que atiende también a la familia y esto es más que necesario. Gracias. Gracias, diputado. Sí. Eh, hola, buenas tardes a todos. No, eh, un poco contestando la inquietud del, del diputado, que me parece muy pertinente, pero no, no olvidemos que eh, la responsabilidad de las políticas de salud es una responsabilidad eh, provincial. Por lo tanto, probablemente esta ley necesite adecuaciones, no la ley, perdón las de, muchas provincias necesiten o adherir o generar su propia ley o sea no nos olvidemos que nuestro alcance está relativizado por lo federal del sistema de salud eh, simplemente eh, era esa observación por, por lo tanto también un poco eh, en referencia a lo que planteaba el diputado Bowit, eh, hay, hay alcances que nosotros no tenemos, por ejemplo, eh, sobre las obras sociales provinciales. Eh, nada, forma parte de, de las tantas cosas que tenemos que ver en el futuro cómo armonizamos más los subsistemas. Gracias. Breve. Sí. Eh. Soy consciente de eso, pero la ley pide la adhesión de los distritos y obviamente una vez sancionada esta ley me voy a ocupar de hablar con los diputados provinciales para que adhieran a la misma. Gracias. Sí, en línea con lo que decía el diputado Mansi, este, es cierto. Tenemos un país federal, pero todo lo que son estructuras nacionales son regidas por esta ley, es decir, todo el sistema de obras sociales nacionales, sindicales, están regidas por esta ley. ¿no? E interpreto que en muchas provincias del interior ese, esa cobertura que genera este sector no es tan grande como en las grandes ciudades del país, ¿no es cierto? pero ya da una cabida y como decía también allí el diputado eh, preopinante, este, creo que que va a motorizar para que esto se pueda llevar adelante. Es muy importante aquellos que en algún momento de nuestra vida, cuando no había paliativismo, tuvimos que por distintos motivos salir a atender gente que no tenía una respuesta, supimos del sufrimiento que implicaba esa carencia. Y la verdad que este, hay enormes cantidades de experiencias, muy ricas, muy emocionantes, muy emotivas para, para contar respecto a esto. Pero pasaban, diríamos, por la heroica, ¿no? Ir a hacer algo que no tenía una cobertura. Esta ley se la va a dar. Esta ley es muy importante porque le va a dar esa cobertura. Y como tantas leyes que a veces hacemos acá, y esto sí también lo quiero poner sobre la mesa porque creo que lo vamos a mencionar muchas veces. Pensamos que muchos de, de estos problemas de salud tendrían que tener respuesta desde lo sistémico. ¿no? Pensamos, Lo compartimos incluso con muchos de los sanitaristas y de los que somos gestores de, de sistema de salud o que hemos sido gestores. Eh, hay respuestas que deberían ser sistémicas. No necesitaríamos realmente de leyes para que, si está el problema de salud, el sistema debiera, como decía recién Mansi, este, dar respuesta. Por eso es que... Me parece muy bueno el desafío que plantea el diputado Mansi, en el sentido de que también podamos discutir esto durante estos años en el Parlamento. Lo hemos tratado también con Mónica, porque además, vuelvo a decir, formamos parte de una escuela sanitaria que compartimos con un, con un gran sanitarista como el doctor Mario Róveres. Y, y pensamos que es necesario rediscutir algunas cuestiones más de fondo para que no sea. Este, que cada ciudadano que tiene un problema de salud tenga que acudir a una ley para resolverlo, que podamos hacerlo desde el sistema. Y ahí vamos a tener que discutir muchas cosas, fundamentalmente qué modelo de atención tenemos de la salud, qué modelo de gestión tenemos de la salud y qué modelo de financiamiento tenemos de la salud. Y discutir si los recursos que aplicamos a la salud argentina son suficientes o no, y si en tal caso son suficientes, ¿por qué después no alcanzan? Es toda una gran discusión, pero creo que en algún momento nos debemos esta discusión en este Parlamento para dar soluciones más estructurales y más de fondo. Así que obviamente que vamos a aprobar esta ley porque mientras todo esto que estoy planteando suceda, los problemas están y hay que darle una solución. Así que la vamos a apoyar, pero francamente me parece que nos debemos un lugar para discutir problemas estructurales de nuestro sistema sanitario. Eh, en las consideraciones que planteó el diputado, lo que dice la ley, eh, el artículo 4, inciso C, esa intervención es basada en la mejor evidencia científica disponible. Eh, y también en el tema, en el artículo 7, co la cobertura, si bien es muy detallada, plantea al final. Eh, servicios asistenciales o independientemente de la figura política que deseen. En realidad, como viene, todos acá saben más que yo, como viene con media sanción del Senado, lo ideal, más allá que seguramente todos podríamos hacer un aporte, es aprobarla así como está y que pueda pasar a presupuesto. Creo que lo importante de, esta, de este proyecto, que en realidad todos los que sabemos... Eh, a mí me parece que la inversión, lo decía en salud, uno de los temas es que tenemos mucha gente internada innecesariamente y que puede estar en atención domiciliaria o en atención ambulatoria y esta ley plantea también en la inversión en salud, no me gusta ponerlo en términos de gasto, un gran avance. Desde el humano, desde el manejo de medicación, que es muy complejo, yo digo, en nuestro sistema aplicar la morfina en atención domiciliaria fue muy complejo y gracias a la medicina paliativa pudimos avanzar y creo que en muchos lugares se ha podido avanzar. Así que si estamos de acuerdo y firmamos el dictamen entendiendo que seguramente íbamos a hacer fuerza para que pase a presupuesto y podamos tener una ley de medicina paliativa cuanto antes. Si estamos de acuerdo, lo pasamos a, a la firma. Sí, perdón. Eh, yo voy a insistir con lo mismo y voy a decir el porqué me tocó como ministro de salud que muchos de estos casos terminen legalizados. Cuando hay un tema de cobertura, siempre se plantea cuando hay una enfermedad terminal, ¿para qué gastar en una persona que quizás tenga poco tiempo de vida? y algunas coberturas cuando no están especificadas no se ven en la obligación. Por eso yo insisto en lo que me ha tocado vivir en la parte práctica. Porque esto que dice Daniel es lo que deberíamos tener, cambios de estructurales en el sistema de salud que den respuesta automática. Y esto le pasa mucho a la gente pobre, a la gente que no tiene la posibilidad de cobertura, donde no tiene queda prácticamente desolada la persona ante el sistema. Si no está puesto o le pones esto que estás poniendo, que es las universidades o el personal del Congreso, y no especificas, por ejemplo, lo que acaban de decir la obra social provincial, entonces, que dejas un vacío. Como yo te estoy diciendo, me parece que lo cubrís. Es obligatoria la cobertura tanto en el sistema público como privado. Punto. Entonces eso incluye a todo el mundo. A la prepaga, a la universidad, a la sindical, por ejemplo. No están nombradas las sindicales. Y yo te aseguro que cuando vos tengas gasto, en una persona que, porque toda esta, toda esta, eh, esta medicina paliativa que estamos hablando tiene un costo bastante elevado. Y este costo, cuando no tienen la obligación de darlo, no lo dan. Por eso yo voy a insistir, así como vino con la media de sanción del Senado, se puede modificar y decirle también al Senado, che, ¿por qué? Porque dejas un vacío. Esto es lo que me parece. Sí, adelante, diputada. Eh, solo para aclarar, en el artículo 7 dice las especificaciones y claramente dice obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660, 23.661, la obra social del Poder Judicial, la dirección de ayuda para el personal del Congreso de la Nación y demás. O sea, creo que ahí está cubierto lo que plantea el diputado Bouguin. No es necesario poner más ni sacar nada. Y sí aclaro que cuando se pone específicamente la obra social para el personal del Congreso de la Nación y de las universidades, es porque justamente si no se aclare y que si no se establece en el plexo legislativo, es cuando se va a la judicialización, que es lo que quiere evitar el diputado Bowid. Por eso justamente están, porque son dos sistemas totalmente distintos. Universidades como organismos independientes, autónomos que no están enmarcadas ni en las privadas, ni en las preparadas, ni en las de obras sociales, y en la obra social de la Cámara de Diputados de la Nación o del Congreso en realidad. Justamente, o sea, digo, lo que usted plantea como argumento en realidad es lo que ya está establecido en el texto. Entiendo lo, lo que dice Gustavo perfectamente, creo que todos lo entendemos, pero hay, hay un límite que nosotros no podemos legislar sobre ciertas cosas que son potestad de la provincia. O sea, yo no puedo decirle, nosotros no podemos decirle al gobierno de Salta o de Río Negro de Catamarca, eh, usted debe dar la cobertura tal o cual. Eso eh, la obra social provincial o el hospital público provincial. Eso tiene que ser por una adhesión, por eso se invita a la adhesión. O sea, no podemos hacer un, un de acá no puede surgir un mandato realmente universal. Tenemos un límite legal. Bueno, ¿alguna otra consideración? Está la firma. Podemos seguir con el otro tema resistencia antimicrobiana aquí tengo que hacer una aclaración este proyecto originariamente era del doctor jetlin y además vino una extraordinaria también para ser tratado y no pudimos tratarlo entonces decidimos con las autoridades de, de esta comisión con el doctor Goyan y el doctor mansi representarlo pero no es que somos autores sino que entendemos la importancia eh, de de poder avanzar con esta ley que creo que todos y todas aquí conocen. La OMS viene planteando desde hace mucho la importancia de, esta, eh, de tener una ley. Eh, hay un, un gran avance que ya tiene nuestro país, que es el plan y la CONACRA. Acá estamos dándole jerarquía de ley a lo que ya existe y es muy importante, es un gran avance. Y también sobre... Eh, los cambios en el expendio y prescripción de medicamentos eh, farmacéuticos con actividad antimicrobiana sistémica, la incorporación del diagnóstico en la, en, en la receta, la prohibición de la entrega gratis, todo lo que aquí me parece que conocemos que lamentablemente se hace en nuestro país y va generando eh, procesos de resistencia y más dificultad. Incluye también eh, el tema del CENASA eh, para el uso racional y prudente de los anti antimicrobianos en salud animal y también la educación y concientización, adhiriendo a la Semana Mundial de la Concientización sobre el Uso del Antibiótico y el Día Mundial del Lavado de Manos, eh, una serie de fechas que creo que ponen en escena la importancia de las acciones de prevención. Este despacho. Tuvo dictamen en la comisión, pero no llegó al recinto. Así que si aquí, eh, bueno, lo, lo someto a consideración, porque si es un, un despacho que solo tiene cabecera en salud y podría ir al, al, al recinto, y me parece un gran paso que sea por ley estos mecanismos que hoy tenemos, tanto por planes como por comisiones. La verdad es que esta es una ley muy importante. Es muy importante el problema que hay con la resistencia microbiana. Este, es, es un problema que ya ha sido mencionado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en innumerables congresos, pero fundamentalmente en la Argentina con una inestimable ayuda y apoyo de la Sociedad Argentina de Infectología, con los cuales trabajamos muchísimo. En el año 2015, cuando yo estaba ministro de Salud de la Nación, salieron estas resoluciones que generaron estas comisiones y, re, y realmente problematizaron, problematizaron, eh, problematizamos una situación, la pusimos en temario principal del Consejo Federal de Salud, porque es grave, nos vamos a quedar sin antibióticos. Y tenemos un dato que es muy interesante, dice, en el conjunto nacional, unas 10 personas de cada mil... Eh, tienen, ya presentan casos de resistencia bacteriana. Y en Buenos Aires, 40. ¿Por qué? Porque hay más médicos prescribiendo. La concentración de los médicos prescribiendo es la que genera esta distorsión. Eh, los médicos con esto somos muy peligrosos. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos hacer cosas excelentes, creo que hacemos cosas muy buenas, pero también hacemos cosas que generan este tipo de problemas. Problemas que tienen que ver con que nos estamos quedando sin una herramienta extraordinaria como son los antibióticos y realmente ya se nos están acabando la línea de de antibióticos para determinados tipos de bacterias y además cada vez más caras. Pero además no aparecen sustitutos, digamos, no es que bueno, ya sería un problema que ya sabemos lo que pasa con los precios, que sean cada vez más caros, pero no aparecen sustitutos. Y realmente eso tiene que ver con una mala praxis. Y nuestros colegas a veces eh, no entienden porque ya está hecha la resolución. Ya está hecho, ya está tomado, ya se sabe cuál es el problema. Se ha discutido, las, vuelvo a insistir, las sociedades científicas han colaborado muchísimo con esto. Pero evidentemente hace falta una norma más potente porque, y que realmente quien no cumpla eh, sea punible. Porque es un tema sustantivo, es un tema que nos estamos quedando sin antibióticos y cuando eso suceda, eh, vamos a estar en serios problemas para la salud. Así que creo que esto tiene un consenso unánime. Ya había, como dijo eh, Mónica, ya había formado parte de lo que íbamos a tratar si se hacían las extraordinarias. Es decir, que no, no creo, no sé, bueno, pues obviamente vamos a escuchar a todos y todas, pero no creo que tengamos un problema este, con esta ley. Eh, por lo tanto, esperemos que podamos aprobarlo. Diputado Mansi. Bueno, la verdad que yo rescato mucho este, esta iniciativa del diputado Jetlin, de nuestro expresidente. Este, y simplemente quiero hacer una observación que va a sonar formal, pero me parece que eh, es bien a, bien a cuento. Eh, nos hemos, hemos ido distorsionando el título de esta ley. Decimos resistencia antimicrobiana, en realidad es resistencia a los antimicrobianos o en todo caso resistencia microbiana, porque el sujeto es el microbio, digamos. Así que nada, esa observación formal. Gracias. Un tecnicismo. En el, en el dictamen está bien, en el dictamen está bien. No. Si hay acuerdo, eh, lo estamos firmando. Bien. Bueno, sí. sí, yo también hago una observación en el artículo 13, donde habla de la prohibición de las muestras gratis. Me parece que el acto médico, cuando uno prescribe como médico un medicamento, no tiene que ver con si la muestra es gratis o no es gratis. Y que la muestra gratis por ahí seguramente viene a ayudar a los que no tienen la posibilidad de comprar medicamentos que no haya cobertura. El acto médico es un acto de conciencia. No tiene que ver con que si la muestra es gratis, yo te doy y toma para todo el mundo. Me parece que eso es un error y me parece que va en contra de la profesión médica. Me parece que nosotros como médicos cuando prescribimos un medicamento no tiene que ver si la muestra es gratis o no. No estoy de acuerdo con ese artículo. No, yo, yo tomo el guante. Eh, yo coincido con el, el diputado. Eh, creo que acá el problema es eh, no, muchas veces nuestra falta de educación en la prescripción y el otro gran problema es la automedicación. Porque eh, yo le doy media vuelta de rosca. A lo que dijo el diputado Goyán con respecto a la ciudad de Buenos Aires. No es solamente que haya más médicos prescribiendo, es también que hay más gente con acceso y con posibilidades de automedicarse. Ese, ese es el tema. Vamos y compramos en la farmacia, nos duele la garganta y compramos cualquier antibiótico. Eso yo creo que, que es una batalla más educativa. Que, que punitiva eh, y insisto que coincido que, que lo importante es el acto médico y que el acto médico sea eh, el fruto de, de, del mejor leal saber y entender del médico sea la muestra gratis o sea comprada el, el antibiótico. Gracias. Eh, bueno, eh, eh, es un debate entre médicos, pero eh, la verdad que eh, no todos los médicos, ni todos los abogados, ni todos los arquitectos, ni ninguna profesión per se este, hacemos las cosas tal cual habría que hacerlo. Y muchas veces ni siquiera voy a culpabilizar y decir a la persona: es cómo nos forman, es la información que recibimos. Eh, y realmente dista mucho, muchísimas veces, de estar acorde a las necesidades de salud de la población. Yo digo, cuando uno encuentra una gran concentración urbana, va a haber mayor cantidad de este tipo de problemas, porque el médico, además de recetar, tiene que hacer docencia con su paciente. Digamos, si todos los médicos hiciéramos docencia con nuestros pacientes acerca de que no deben automedicarse, y los resultados probablemente serían otros. Si los farmacéuticos dispensaran como deben dispensar, probablemente los problemas serían otros. Pero si todo esto pasara, no necesitaríamos esta ley porque ya estaban resoluciones ministeriales. Es decir, si los farmacéuticos dispensaran como corresponde... Si los médicos este, prescribieran como corresponde, este problema ya no debería existir. Debería ser parte de cómo nos formamos, cómo nos capacitamos, qué información recibimos y qué información transmitimos a nuestros pacientes. Nosotros somos responsables no solamente del acto médico cuando le decimos tómese un antibiótico, porque fíjense que vivimos en una sociedad demandante de medicamentos. Y quiero avisarles que trabajo serio ya están poniendo en el mundo, como segunda o tercera causa de problemas de moro y mortalidad, la automedicación o este, este tipo de problemas como la resistencia para los microbios. Entonces, digo... Podemos discutir mucho el huevo y, y la gallina, ¿no? Que está primero. La verdad que me, primero haría falta que, obviamente, todos nos comportáramos profesionalmente de una manera diferente. Vuelvo a insistir, si eso fuera así, no necesitaríamos esta ley. Lamentablemente tenemos que hacer una ley que pune a quienes no están cumpliendo con lo que deberían cumplir, porque esta ley agrega puniciones. ¿Eh? Así que me parece que la ley hace falta, hace fa falta sacarla así como está. Eh, y, y que va a ser un gran aporte, vuelvo a insistir, para empezar a poder corregir un problema que es grave y serio. Sí, yo sí me disculpan, porque justamente esta ley, como bien lo decía Daniel, tiende a cambiar la perspectiva de cómo entregamos los antibióticos. Estamos obligando, hasta ahora ustedes saben que uno puede ir a una farmacia y los pide, es de venta libre, lamentablemente. Acá estamos planteando que la prescripción es con venta bajo receta archivada y que debe incorporar el diagnóstico. Desde este lugar de exigencia que estamos planteando, la muestra gratis, que yo entiendo es una práctica médica, pero que muchas veces es una práctica producto de que el sistema no garantiza el antibiótico de primera elección y muchas veces el profesional para solucionar el tema elige una opción. Me parece que está correctamente incorporado la no incorporación de las muestras gratis para no dar un antibiótico o un antimicrobiano que no es... Eh el de elección adecuado en ese momento. Yo estoy a favor de que no se entreguen las muestras gratis en este caso porque estamos justamente ante un problema de salud gravísimo y estamos yendo no porque crea, como aquí lo, se han planteado, que no es una práctica médica, sino que queremos hacer una práctica médica de control y por eso es receta archivada y con diagnóstico. Va un mecanismo muy complejo y me parece que es correcto evitar las muestras gratis para esta... Yo podría decir para muchas otras cosas, pero digo, para esta, este proceso. Sí, está la diputada Carolina y después el diputado. Sí, eh, Presidenta, bueno, respecto a este proyecto, me parece un muy buen proyecto de ley, pero eh, quería decir que muchas veces lo que ocurre es que somos los pacientes los que vamos a los médicos, hay que trabajar fuertemente sobre la desmedicalización, muchas veces somos los pacientes los que vemos que es buen médico el que te receta muchos medicamentos o le exigís, y si te vas sin receta del, del consultorio, sentís que es mal médico. Justamente yo creo que es buen médico el que muchas veces no te receta nada, pero bueno. Bueno, hay que trabajar sobre un cambio cultural. Claramente la industria farmacéutica, que mueve millones de dólares en el mundo y es una de las industrias más importantes después pues del negocio de las armas, eh, considera, nosotros consideramos que la salud es un derecho, para ellos es un negocio. Entonces, muchas veces promueve que tomemos muchos fármacos. Y en eso han eh, colonizado a la población y terminamos todos creyendo que hay que tomar muchos medicamentos para estar bien. Y en esto entran los antibióticos. Me parece que. Eh, es importante también resaltar que a veces sí son necesarios y hay gente que no, no tiene para pagarlos y en ese sentido lo de la muestra gratis no me parece mal siempre y cuando vaya acompañado del asesoramiento y resaltar que hay un programa muy bueno que permitió que los medicamentos vayan a los centros de salud como fue el remediar que el macrismo fue cortado y esto hay que decirlo fue un programa que garantizaba que en el centro de salud del pueblo más pequeño, las personas que fueran al centro de salud se fueran con la medicación correspondiente. Entonces, eh, esos son programas que también, digo, ni una cosa ni la otra, pero sí poner en claro esto de la desmedicalización como una política que hay que llevar adelante, incluso desde el mismo Estado, para eh, que la población viva en salud. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado. Gracias. Eh... La verdad es que los escucho y, y, y por supuesto, estábamos muy, muy conformes y contentos con, con esta ley. Creo que es absolutamente necesaria. Eh, pero este planteo del artículo 13, viendo sobre todo que esta comisión es la Comisión de Salud y Acción Social y que muchos de los diputados que le integramos tenemos una profunda preocupación eh, por, por este tipo de problemáticas, creo relevante el que podamos pensar nuevamente una nueva redacción para este artículo, porque entiendo los argumentos desde el punto de vista médico, pero también todos conocemos las realidades sociales y, y confiando también en el profesionalismo médico, entendemos que ante poblaciones de, de vulnerabilidad socioeconómica es una herramienta fundamental muchas veces esa muestra. ¿no? Eh, tal vez mi, mi propuesta en este momento no es una redacción alternativa porque lo acabamos de, de pensar, pero tal vez podemos darnos un tiempo hacia el recinto de pensar alguna redacción en donde en todo caso haya algún registro o alguna exigencia hacia el médico de por qué o, o ante qué caso da esta muestra gratis, pero o, o lo mantendría el artículo. O buscaría una redacción alternativa con algún tipo de protección para esto que ustedes dicen de, del temor de que se dé indiscriminadamente. Pero me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de pensar, porque la, la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica sí, sí. creo que necesita de esta herramienta. Muy una bien, una, una, Si me permitís, eh, estamos de acuerdo en que sería lo ideal y estaría bien pensarlo. Yo quiero decirle lo que pasa en los centros de salud. Llegan los visitadores, dejan todas las muestras gratis, y no es el médico, después muchas veces, el que entrega las muestras gratis. Pasa el enfermero, el que limpia. Este. Entonces, digamos, como que no es tan fácil cuando uno se pone en terreno a ver qué pasa con esa muestra gratis. No es que solamente les entrega bajo la responsabilidad de un profesional. No, solamente en este pensamiento de una nueva redacción a lo mejor podemos pensar algo donde el médico sí firme o se haga cargo de esa entrega. Sí, ahora le vuelvo a dar diputado de Giacomo. Sí. Eh, yo creo que está... Yo también estoy de acuerdo con que me parece que no estamos contemplando lo que significa el trabajo en especial en, en comunidades y en, pequeño, en pequeños lugares y en barrios de lo que significa la muestra gratis, tanto en el consultorio privado como en el consultorio de las, de las salas y demás. Y que esto lo administren y que haya problemáticas de automedicación, es un problema social, socioeducativo, sanitario nuestro, argentino, tremendo, pero que hay que combatirlo por otro lado. Es decir, la responsabilidad en todo caso que utilicen las cosas, eh, la, las enfermeras o... O la mucama para repartirlo es una responsabilidad de quien administra eso, no tener los medicamentos bajo su propio control. Eh, pero creo que no podemos prohibir justamente este tema de la muestra médica. Y respecto de esto, también quiero decir que la problemática de la automedicación y del exceso de medicación y de la solicitud de la gente de medicación es una problemática que nos recorre en todas las especialidades. Es decir, los. Eh, principales, eh, digo porque en esta es una comisión de salud y ya vamos a tratar este tema, el, uno de los graves problemas que tenemos es el exceso, somos uno de los países de mayor consumo de benzodiazepina, de psicofármaco ansiolítico. Los psiquiatras prácticamente no recetan benzodiazepina. Las benzodiazepinas las recetan los médicos generalistas, se recetan en la guardia y se recetan en cualquier lado. Es otro tema por el cual deberíamos empezar a pensar y creo yo, eh, Mónica, también este tema de eh, eh, tenemos venta bajo receta, que son los antibióticos, no es venta libre, tenemos venta bajo receta archivada y todos sabemos que en las farmacias, porque a mí me toca como consumidor cuando voy a la farmacia y la farmacéutica no sabe dónde ponerse, cuando viene el paciente y me duele la garganta, eh, sí, llévate este y cuánto tiene, 100 pesos, tres pastillas le dan. Entonces, esto es habitual en todos lados, no nos engañemos. Me parece a mí que es importante trabajar con mayores controles que... Me parece que es importante que sea una ley, porque esto es un tema gravísimo, lo de, los, lo de la resistencia a los antibióticos. Pero creo yo que es un tema del Ejecutivo diseñar las normas de control que hoy no existen. Hoy las farmacias se llenan de papeles, pero en realidad no hay absolutamente ningún control sobre todo estos despendios que se hacen. ¿no? Así que, bueno, estoy de acuerdo con la ley, pero creo que hay que modificar, o por lo menos vamos a plantear la modificación de ese artículo. ¿Cómo no, diputado? Sí, no. No coincido ni con Daniel ni con vos, Mónica. Me parece que voy a tratar de ejemplificar lo que digo porque me parece que se están confundiendo algunos términos. Yo, como médico, te receto amoxicilina. Después, si la muestra la pago o no la pago, la receta sigue siendo amoxicilina. Si la muestra es gratis o no es gratis, no tiene que ver con lo que yo receto. Esto va para lo que decís vos de que, a ver, si no tengo amoxi, te doy, no sé, cualquier otro antibiótico. Bueno, no. El, el acto médico dice amoxicilina. Después, si yo tengo plata, la pago y si no tengo plata, el médico muchas veces utiliza la muestra gratis para gente que no tiene. Lo que dicen todos ustedes del autoconsumo se da en las grandes ciudades. En las pequeñas ciudades del interior ni siquiera hay medicamento. ¿Con qué te vas a automedicar? Y en las pequeñas ciudades del interior, si no tenés la muestra gratis, por ahí la gente no tiene. Entonces, prohibir una muestra gratis. Porque pensar que los médicos vamos a recetar mal porque sencillamente está la muestra gratis en el estante, me parece que va en contra de la profesión médica. Y no estoy de acuerdo. Y lo estoy diciendo porque si yo receto moxicilina, no tiene que ver si después la muestra es gratis o, o se paga. No, eh, decirles. Ah, perdón. Decirles que. Está bueno las apreciaciones, está bueno este debate, eh, porque hay una necesidad, es cierta, eh, social de acceder al medicamento y a veces es por, por esta vía, y también están todos los informes que produjeron las sociedades científicas, en particular la sociedad argentina de infectología, eh, que nos dicen estos problemas puntuales, es decir, cuando uno va a un lugar y se le receta, el médico le da una muestra gratis, lo que ellos nos dicen, en general no te da el tratamiento completo. Entonces generas resistencia bacteriana porque te da las tres pastillas o cuatro que le dejó porque te dejan, cada vez te dejan menos los visitadores, es para enganchar nomás. Entonces, vos eh, alimenta un problema muy grande que es que las formulaciones médicas, como dice la ley, la, las presentaciones, vienen con menos comprimidos de lo que necesita el tratamiento, es decir, un, un tratamiento de 21 días, 3 días de amoxicilina cada 8 horas, 7 días no vienen, vienen de 16, entonces empieza esta cadena de comprar una segunda caja que a veces ya no la tomas porque en el quinto día te sentiste mejor cuarto o quinto día te sentiste mejor. Entonces dejas, eh, no, ya está, ya me curé. Y ahí es donde sufre, surge el problema, que las bacterias que más resistieron al antibiótico son las más fuertes, son las que se empiezan a multiplicar. También pasa el, el tema de eh, lo, lo, no te dan mucho los, los muestras gratis y vos le das las dos o tres que tenés y decís, bueno, después siga con lo otro. Digo... Yo no entiendo la, lo que me están diciendo. Digo, lo, esta ley se trabajó mucho con las sociedades científicas y en donde pudimos determinar cuáles eran las verdaderas causas de que van generando, por distintos motivos, resistencia bacteriana. Quizá también podríamos escuchar a esos especialistas que han trabajado tanto este, y que lo hacen desde una visión de estudios de campo y de estudios científicos. Yo, si les parece, propongo que aprobemos en general y nos damos para este artículo, eh, si les parece, algún espacio para encontrar la, la mejor. Eh, ¿Les parece? Porque es muy importante y me parece que si no vamos a detenernos demasiado. Sí. No, ah, ah, perdón. Bueno, compañera, perdón. pero Yo digo eh, puntualmente es no esperemos el recinto. Eh, sabemos que este artículo está en debate en discusión, nosotros lo vemos de la cuestión social y decimos también garantiza el acceso, porque hay lugares en el interior donde hay o una farmacia y hay medicamentos que están que no están o que no llegan, o, digo, entonces me parece que la accesibilidad y la atención y el modelo de cuidado implicaría poner una revisión o ver cómo podemos redactar este artículo, pero no esperemos que lleguemos digo por qué no hacemos una mesa de trabajo lo discutimos con los asesores así cuando llegamos al recinto está más trabajado y realmente refleja la realidad desde todas las visiones de una mirada más de integral. acuerdo si les parece de acuerdo ¿Eh? todos de acuerdo asesores hace una redacción y en todo caso ¿eh? bueno vuelve toda la ley de asesores estamos de acuerdo Ah, el, Entonces, la el ley artículo, la firmamos y ese artículo el dictamen está, la ven los el dictamen está el artículo puntual, el artículo 13 que es el que tendríamos que eh, y aparte, hasta podemos este, consultar a las distintas asociaciones, podemos consultar al Ministerio de Salud también de la de la nación, podemos hacer una ronda de consulta a ver cuál es la mejor en redacción. Hay acuerdo en eso, entonces vamos a re redactar ese artículo, pero damos firmamos el despacho o no? O no. <laughs> bueno, bueno, seguimos con el temario si les parece. Miren, hay una serie de resoluciones y declaraciones que hemos incorporado. Eh, hay una gran cantidad en la Comisión de Salud, pero hemos elegido algunas que ustedes la han visto, están en temario. Yo, para no detenernos demasiado, si alguien quiere hacer alguna apreciación de algunas de las resoluciones que tenemos. Eh, sí, adelante. Presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Eh, para aclarar primero el punto anterior, ya hay un dictamen de firmado y lo que queda es ver un dictamen de mayoría, ver si de acá a que vayamos a, a una sesión es que hay una opinión mayoritaria de reescribir ese artículo o que quede como está. Con una cuestión con el resto del temario. Eh, una cuestión me parece de, de orden del laburo de la comisión. Deberíamos tomarnos, digamos, no digo en este caso, pero en general, por más que sean proyectos de declaración, de resolución y que muchas veces parezcan menores, el tiempo como para poder eh, estudiarlo los diputados y tratarlos en asesores. Por ahí fueron girados muy sobre la hora de la reunión. A mí me preocupa, digamos, uno tiende a creer en la universidad pública, en lo público, pero mucha, me, muchas veces me preocupa cuando ya lo privado se mete eh, en estas cosas. Y lo cierto es que así como, por ejemplo, en la Comisión de Legislas, no, por ejemplo, digo, algún congreso que lo auspician fundaciones privadas o trabajos auspiciados por laboratorios, digo, no hablo en general de este, de este temario, sino cosas que nos han pasado... Eh, o libros que muchas veces hemos declarado de interés, pero no tomamos el trabajo de leerlos, eh, así como en legislación pedimos informes, en todas las comisiones pedimos informes, me parece que cuando uno tiene un temario de estas características, o lo tramatamos en asesores, que es lo ideal, eh, y lo pulimos ahí, o tenemos más tiempo para poder leerlo. Sí. Eh, solo una aclaración para que quede bien asentado. Eh, porque nosotros firmamos el dictamen del de proyecto que estuvimos hablando recién, con disidencia en el artículo 13. Mientras lo trate eh, los asesores, nuestro dictamen es en la mayoría, pero con disidencia en el artículo 13. Perfecto. Sí, por eso. Sí, por eso. Gracias, Cecilia. No sé si el planteo, a ver... Es factible, los asesores, en mi caso, mis asesores, en temas que nos parecía que había, por, pero no hay problema si quieren que vuelvan asesores y lo vemos en la próxima reunión, o si avanzamos en estos, que sí. Eh, no, yo yo pienso, este, yo hice una vista rápida y algunos los conocía. A mí me parece que en este listado en especial. No, no encuentro mayores problemas. Eh, sí puede ser eh, de, eh, oportuna la observación de, de la diputada Moró para este, la, los próximos listados, pero me parece que este listado lo podríamos, lo podríamos, bah, salvo otra opinión, lo podríamos aprobar ahora para no detenerlos más. Gracias. No, yo también con la, con, con la rapidez de la lectura. Este, hay proyectos para declarar de interés cursos que son pagos y yo entiendo que esta Cámara ya había tomado el criterio hace un tiempo, corríjanme, que de no, apro no declarar de interés cuestiones que sean pagas. No, no sé si todos coinciden en la misma, si tienen la misma experiencia, pero en mi trayectoria eh, legislativa no hemos, si, si no me equivoco, no hemos aprobado de declaración de interés de cursos pagos, independientemente de quienes los dicten. Sí, Cecilia. Ah, adelante. No, eh, Presidenta, como también, por ejemplo, la unificación de algunas resoluciones que tienen el mismo destino, el contenido. Entonces, bueno, pero nosotros, eh, como la del ROFO, exactamente, digo, me parece que en eso. Sí, la del ROFO ha sido un... unificado eh, Había dos proyectos y unificamos finalmente. Eh, pero, pero bueno. Pero por ejemplo, nosotros no, no nos llegó la unificación este lo teníamos por separado, entonces no nos da el tiempo de poder organizar y poder dictaminar de la mejor eh, perfecto, manera. Perfecto, ¿no? perfecto. Si quieren, los pasamos. Eh, a ver, eh, o los que son cursos y los vemos, yo coincido. Si son, a ver, en general uno piensa sociedades científicas, pero si son rentados es correcto que tengamos una apreciación separada a los cursos que son de acceso público, no podemos dejar los cursos y en todo caso el resto que son premios, reconocimientos. La verdad que si quieren los 100 años de las, del ROFO, de las sociedades científicas dejar esos. Eh, y, y rever para poder verificar los, los que tengan que ser cursos <laughs> ¿Tenemos? ¿Sacaríamos no, no no lo quiero plantear por uno en, en particular porque la verdad es que le pedí una leída a todos si no es que tenga problemas con uno en particular lo único que no vi fue la unificación de los textos de de las del Rojo, porque no llegó todavía el dictamen. Pero lo digo como práctica en general para, para estar ordenados desde los distintos espacios, ¿no? Mónica. Eh, yo. Eh... Perdón, perdón. Bueno, yo presenté este proyecto. No, lo quiero aprender. Voy a hablar. <laughs> eh, bueno. Eh, yo presenté el proyecto de declaración de interés de un, eh, de un merecido premio nacional a la calidad. Uh -huh. Y este premio tiene que ver con un laboratorio de salud pública 100% público, uh -huh. que hemos trabajado mucho durante la pandemia, pero además ha recibido el premio de la calidad porque certificó durante la pandemia. Uh -huh. El laboratorio de salud pública de, de Tucumán ha generado eh, subsedes de laboratorio en la pandemia, más de 10 laboratorios en, todo, en toda la provincia. Además de, de capacitar y generar espacios para, para poder eh, ampliar la capacidad, todos hemos tenido la, el desafío durante la pandemia de tener eh, empezar con 200 isopados, terminar con 2.000, con 10.000 y así sucesivamente durante este, todo este periodo. Y realmente ha sido un desafío poder acreditar en calidad y este ha sido un premio nacional de calidad, pero también ha sido un diploma de honor del Estado presente en tiempos de pandemia. Así que me parece que un poco se distingue esta declaración de interés de lo que estamos hablando, de los congresos y demás. Y bueno, pido que se trate y que este, se, se apruebe esto porque creo que ha sido muy importante como estímulo para todos los investigadores. Investigamos también este laboratorio de salud pública cuando la vacuna Sputnik estaba en duda. Fuimos, hicimos un in House, investigamos sobre la cantidad de anticuerpos de estos pacientes, cuando subían, cuando descendían, eh, generando una técnica propia para poder... Este, contabilizarlo y además de eso pudimos replicar ese laboratorio en 10 lugares de Tucumán. Así que bueno, creo que el premio se lo merece, el premio a la calidad, pero además eh, de la calidad es por el estado presente en tiempo de pandemia con certificaciones que tienen que ver con este, normas de un laboratorio de categoría 3, con todo lo que significaba ese laboratorio con el riesgo que significaba trabajar en un laboratorio de ese tipo en la pandemia, sin embargo lo lograron. Así que, bueno, mis felicitaciones a todos los tucumanos y por este Premio Nacional a la Calidad al Laboratorio de Salud Pública, 100% público y gratuito. Gracias. Gracias, diputada. Diputado. Sí, bueno, este, adhiero lo que acaba de decir la diputada y, y este, me parece que, que en general... Eh, no, no tiene objeciones. Eh, lo que quiero sí aclarar eh, es un, un, simplemente un criterio. Estoy de acuerdo que los dos cursos que hay los dejemos en, en una parte y no lo aprobemos ahora. Pero sí no creo que el criterio sea, puntualmente por lo que dijo Mara, este, si es eh, pago o no pago, si es eh, público o es privado. Me parece que por ahí no debe pasar un criterio de exclusión. En todo caso, se revisará cada caso, pero no creo que haya que tener un... Un este, criterio de exclusión, un formato rígido en esto, porque hay cursos, o hay actividades pagas, o hay eh, iniciativas que surgen de la esfera privada, que son grandes aportes a la, a la salud o a la educación en la salud, que me parece que no podemos guiarnos por un criterio rígido. Sí, estoy de acuerdo que esos dos proyectos, uno de esos lo motoricé yo. Eh, lo dejemos a un, a, en una parte y, y se lo estudia con tiempo. Gracias. Sí, adelante, diputado. Sí, eh, yo le he dado una mirada y no tengo objeción para ninguno. Ahora me parecería sí que como metodología no suceda esto. Está bien, ahora va a suceder en todos lados porque venimos con declaraciones y resoluciones atrasadas de hace mucho tiempo. Quizás cuando nos pongamos al día esto no pase. Sería bueno que tengamos más tiempo para ellos. Y coincido totalmente y va a expresar lo mismo que el diputado Mansi respecto que lo que es declarado de interés tiene que estar asignado por la calidad y el interés público, nunca porque sea privado o público, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es la calidad y el verdadero interés público, social, sí, claro, no. no si les parece, ver. sacamos para revisar en asesores. Yo quiero decir que lo, lo que dijo la diputada Mara Brauer no es privado público, lo que dijo es si son pagos o no pagos, como que existía. Una, un, no no por eso desconozco yo eh lo desconozco como que existía un criterio fijado por este por digo si no existe no por eso estamos preguntando si es así o no es así no a ver lo, lo que lo que a ver lo que siempre se el, el estilo cuando yo presidía la comisión de salud disculpen pero se me está complicando eh, era era justamente que todo lo que era pago o privado no podía declararse de interés solo lo público porque se entendía que lo privado era un negocio de alguien entonces la cámara no podía estar declarando de interés el negocio de alguien en particular más allá que a veces sabemos que lo organizan las universidades y cobran algún abono y demás pero bueno era el criterio como lo mismo se hace en cultura la fiesta de tal cosa o en legislación general el día de tal otra se establecen parámetros o criterios lo mismo con las declaraciones de eventos privados ese era el criterio cuando, en la anterior presidencia. Digo, el del diputado Mansi, por ejemplo, eh, no tiene, a mi entender, complejo, porque habla de, eh, de interés de multicursos internacionales de organizado por la Sociedad Argentina de Medicina, el Consejo del Dolor. O sea, me parece que lo que nos faltó es tiempo para poder eh, ordenarlo, pero no es una cuestión... De... Por eso yo eh, entendiendo y pidiendo disculpas en este apuro por sacar algunas resoluciones que estaban desde antes, propongo que estos dos, que son el declarar de interés, el decimoctavo eh, Congreso Argentino de Acompañante Terapéutico y el del diputado Mansi, el Multicurso Internacional de Actualización del Dolor 2022, vuelvan asesores, no, no simplemente vuelvan asesores, y el resto, que son... Reconocimientos a la Fundación de Medicina, al ROFO, al Hospital, al Laboratorio de Tucumán, al Hospital El Cruce, son todos temas de, de reconocimientos y premios. Lo podamos aprobar. Si estamos de acuerdo, volvemos los cursos a comisión y bueno, le damos despacho al resto. Bien. Cecilia, ¿sí? Volvemos al despacho a comisión. ¿Todos de acuerdo? Vemos esto otra vez en asesores para que no haya ningún problema y pedimos disculpa por haber apurado a lo mejor en el temario. No, bueno. Una, una cosita más, ahora le doy la diputada antes eh, porque eh, se están yendo unos... Quería plantear lo siguiente: en el horario de la Comisión de Salud, los días que no tengamos salud, hay muchas entidades que han pedido reunión con la Comisión de Salud. Yo quería proponerles que nosotros organicemos algún encuentro virtual en el mismo horario, los días que no tenemos, y podamos escuchar a todas las entidades que nos están pidiendo reunión. Porque si no, digo, no le damos respuesta, no los escuchamos, es difícil hacerlo acá. Si les parece bien, los vamos a organizar con los asesores y podemos escucharlo, los diputados y diputadas que puedan participar y si no los asesores, pero que bueno, participen en el diálogo, sobre todo los diputados y las diputadas. Podríamos comenzar, que lo había planteado el doctor Daniel Goyán, también con algunos sanitaristas que quieran también participar, con propuestas de los distintos bloques y después hacemos un listadito de proyectos que están en la... En, 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 en temario e instituciones o organizaciones que nos pidan reunión. Si les parece bien, lo vamos agilizando y vamos viendo. Vía, como... vía Zoom y... De acuerdo. Sí, diputado. Sí, solamente dos, dos cositas, dos cuestiones. Una es para el día de hoy. Recién me, me informaron que la Fundación Garraja está en el Salón Blanco, en el Palacio, con una campaña de donación de sangre. Tuvieron muchas bajas de gente que había dicho que iba a venir, pero como estamos entre vacunas y muchos que tuvieron gripe y se vacunaron también, entonces eh, piden, sí, de sus equipos, ustedes mismos, yo voy a ir ahora, voy a cruzar, para donación de sangre hasta las 5 de la tarde, Salón Blanco. Ese es un tema parroquial. Y el otro tema, eh, pedir, eh, así como... Así como ya lo hablé con usted, Presidenta, y con el presidente de la Comisión de Discapacidad, que también está presente, tenemos una media sanción que está del Senado, el diagnóstico humanizado para asegurar la contención, acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido. Eh, desde Asdra nos están pidiendo que por favor lo tratemos eh, y aprovechando que están los dos presidentes, si se pudiera hacer en un plenario para despacharlos en conjunto sería genial. Y eh, si se llegara a hacer un plenario, también hay muchos proyectos que este, eh, van en la línea de la eliminación de la renovación del certificado único de discapacidad para casos permanentes o irreversibles. Hay proyectos tanto de oficialismo como de oposición, de la diputada eh, Ana Carla Carrizo, Marcelo Rego, Eduardo Valdés, Graciela Caselles y Gisela Marciota, que están con el Estado Parlamentario, que sería bueno si lo pudiéramos tratar. Es ese pedido nada más. Bueno, lo tomamos y lo trabajamos eh, todos esos proyectos con asesores, si les parece bien. Así, cuando vamos a un plenario, podemos tener más información. ¿Alguna otra participación? ¿Brauer? ¿Mara? No, no, no sé si vamos a empezar ahora a pedir proyectos. O... Porque... <laughs> no, porque yo tengo un proyecto que lo volví a presentar, que perdió estado parlamentario que es para la provisión de agua potable en los lugares donde se consume alcohol, sea restaurantes o sea lugares de recreación, boliches, discotecas, etcétera, etcétera. No solo provisión gratuita de agua potable, sino con, este, en un lugar visible, accesible. Y algo muy interesante que también tiene esa ley, que en las discotecas, bueno, esto se verá a través de la reglamentación, pero de gran capacidad que haya un espacio de descanso, porque nosotros sabemos que muchas veces los jóvenes en la discoteca, producto del consumo de alcohol y otras sustancias que no deberían consumir, se encuentran en muy mal estado de salud, entonces que los mismos amigos o ellos mismos no los dejen salir a la calle con todos los riesgos que corren y que tengan un lugar con este, un enfermero y un lugar donde puedan tranquilizarse, sentirse bien. O hasta mismo llamar a las familias para que los venga a buscar si fuera necesario. Es una ley muy importante que tiene cabecera salud y luego prevención de adicciones. Gracias, diputada. ¿Algún otro tema más? Tenemos mucho para tratar. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos. Gracias. El que puede ir a donar sangre o convocar a gente para que pase, la verdad que nos habían pedido que lo difundiéramos. Gracias. Ahí estábamos viendo de cerca el debate en comisión de Salud y Acción.